depende de que se forme un frente de unidad. Ese es el requisito que considero, no solamente para Marta Machado, sino para los diferentes sectores. Su aspiración a una candidatura, dice, se mantiene, aunque matiza esta posibilidad. En todo caso, cuando yo le hablo de la unidad, yo creo y considero de que debemos estar capacitados también para hacer renunciamientos. Lo hizo Marta Machado renunciamiento cuando se formó la mega alianza, tanto en alcaldía como en prefectura, y yo creo que más bien en el mundo, más bien vale dar antes que recibir. En esta línea asegura ser parte de un núcleo social y político que está encaminado a participar en las siguientes elecciones sin ceder espacios en el gobierno. Hemos conversado también con muchos sectores, creemos de que se tiene que dar paso con el objeto de que pueda existir en Loja una unidad. Una unidad porque Loja proverbialmente ha sido una ciudad de paz, de tranquilidad, una ciudad donde hemos respirado un aire, en todo caso, de mucha apertura. A los sectores sociales se suman, según argumenta, algunos partidos y movimientos de larga data. Hemos tenido apertura también de partidos y movimientos, y eso nos da la medida de que se está trabajando en función de los grandes cambios que exige Loja. ¿Se puede identificar con quiénes han conversado? Muchos sectores. Le digo, por estrategia, Ilvar, no lo voy a conversar, soy una mujer muy reservada. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo.